Hola mi familia latina, ¿cómo estamos? Hoy es primero de agosto del 2019. Estoy bien contento porque este mes es el mes de mi cumpleaños. Bueno, básicamente es al final del mes, pero bueno, ya estoy contento porque ya viene. No sé cómo lo voy a celebrar, pero lo vamos a tener que celebrar porque uno solo cumple años una vez al mes, señores, ¿ok? Como ya vieron el título de este video, básicamente vamos a hablar de una muchacha que está bastante viral en YouTube en estos momentos. Bueno, en estos momentos ya tiene como unos cuantos meses de estar viral, pero he escuchado de ella por todos lados y la verdad es bien admirable lo que ella está haciendo. Como ya vieron en el título, estamos hablando de Nancy Rizol, una youtuber ecuatoriana de que en muy poco tiempo, señores, ha llegado a más de 1 millón de suscriptores, que es algo increíble. Ella básicamente tiene el mismo tiempo que nosotros tenemos aquí en Latino City subiendo videos. Y pues lo que ha hecho ella es bastante admirable. Nosotros pasamos los primeros 6 meses con 100 suscriptores, si no es que menos. Y como todos muchos saben, los que nos han venido siguiendo por el Salvador 4K fue la única razón que llegamos a los más de 1000 suscriptores, que estábamos súper contentos cuando eso pasó. Para nosotros era como llegar a 1 millón en ese entonces. Pero bueno, vamos a básicamente hablar de lo que ella ha hecho en todo esto, o sea, porque básicamente solo tiene su primer video, lo subió hace 10 meses, ¿ok? O sea, no es ni un año. Pero bueno, vamos a chequear su canal de YouTube, vamos a ver unos cuantos videos ahí y vamos a chequear Social Blade, que para los que no saben, eso es una página de internet donde más o menos te dan la idea de cuánto gana una YouTuber. Está el máximo que puede ganar y lo mínimo. Usualmente, bueno, les voy a explicar cuando lleguemos ahí, no me quiero adelantar. Vamos a chequear su página de YouTube y vamos a ver qué vemos de bueno ahí. Vamos a descubrir qué es lo que ha hecho esta muchacha. ¿Qué es lo que ha hecho esta muchacha de bueno para llegar a tantos suscriptores en tan poquito tiempo? ¿Okay? Vamos a ver qué aprendemos de ella. ¿Okay? Vamos a ver. Vamos a irnos aquí. Ya lo tenía, obviamente, ya lo había metido aquí. Vamos a irnos a su canal. Ok, vamos a ver qué dice. Una triste historia. Lamentablemente una triste historia. No, si la triste historia es que está lloviendo, mira nada más, está lloviendo. Amigos, si algo hay más aterrador que eso, algo mucho más aterrador que eso. ¿Y saben cuál es lo más aterrador? Esto es lo más... Bien graciosa ella, la verdad de que ahora veo por qué es que está ahí. Se ve que no tiene nada de pena en la cámara, ¿eh? A pesar de tan poquito tiempo que tiene ella subiéndose. Bueno, parece que ese fue uno de sus primeros videos que subió porque ya había visto su canal. Se ve que es una natural ella con la cámara, ¿eh? Y se ve bastante, ¿cómo les digo? Bien honesta, bien humilde es la palabra, no honesta, sino que humilde. Como pueden ver aquí, ella tiene más de 1 millón, tiene 1.384.000 suscriptores, wow. Vamos a ver qué más, bueno, vamos a ver de qué más, cuándo, vamos a ver exactamente cuándo fue ella que ella abrió este canal. ¿Qué pasó? Ahí está. So, ella es, como pueden ver aquí, ella subió perdón, ella abrió su canal en septiembre del 2017. So, es que no tiene 2 años, pero vamos a ver exactamente cuándo fue que subió su primer video. So, su video, como les decía, bueno, como pueden ver ahí, ella subió su video hace 10 meses, su primer video, y se ve que fue un video bastante, pues no tan, sí, no fue editado. Bueno, sí, sí fue editado por ella, se ve básicamente. Hizo buen trabajo, pero nada fuera de lo espectacular. Muy graciosa ella, eso sí. Vamos a ver.
Ok, vamos a ver otro video de ella. Dicen que no tengo talento y bueno, vamos a ver. Ay, van a disculpar, mi internet está un poco. Ahí está. No, fui yo que no le hice clic bien. Y este video que estaba ya viendo de hace. Se ve que aquí ya alguien más le está ayudando a editar los videos. Moviendo el bote ahí la muchacha. Con sonido y todo, ¿eh? Buena bailarina ella, ¿eh? Muy buena bailarina. Bueno, amigos, producción, por favor, apágame la música y que pinche copyright nos puede multar. Y sí, ¿eh? A veces me cae copyright a mí por estarle ahí poniendo, copiándole su video. Aunque esto es un comentario, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Nunca he subido un video así como esto, no estoy comentando el video de otro youtuber. Nadie lo ve. Cuando vengo, vengo conmigo. Bueno, amigos, ya les canté la canción. Ahora sabrán que yo sí tengo talento, pues, para sí. Y sí tiene talento, ¿eh? Muy, muy buena, muy buena. Wow, miren las vistas que tiene, ¿eh? 2.2 millones. 1.1 millón. Vamos a ver qué más tiene esta muchacha aquí. Bueno, no vamos a ver todos los videos, obviamente, porque no queremos hacerlo tan largo. Está buscando uno donde sube ella muy gracioso. Vamos a ver, quiero ver si la encuentro. Otra cosa que les quería mencionar, ella no tiene muchos Hola videos, amigos, ¿eh? ¿cómo han estado? Hace mucho. Si no me equivoco, solo tienen como 12 videos, porque acaba de subir uno hace como unos cuantos días. Vamos a ver, si no fue ayer que lo subió. Sí, hace 24 horas subió un video, eso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 videos, señores, con más de... ¡Wow! Pues para muchos youtubers tarda tanto tiempo hacer más de 1 millón de suscriptores y es contenido tras contenido. Perseverancia y este muchacho ha logrado tanto en tan poco tiempo con tan poquito contenido. La verdad es de admirárselo, ¿eh? Pero les quería enseñar dónde sale. Oh, creo que este es gracioso. Este tiene Tiene más de YouTube, yo lo 7 utilizo millones de para ir a ver a las vistas. vacas, traer leña, ir a ver a borrego, ir a ver mi hacienda, tengo por ahí. Y entonces. Oh, este es el gracioso que lo digo. En mi tierra se da mucho el temblor, eso de los sismos, pues aquí yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí yo estoy bien protegida aquí. There's no such thing as a perfect writer. This is why I use Grammarly to check my work. If I'm putting commas in. Yo no tengo miedo porque mi casa jamás se caería, amigos, jamás. Mi casa es antisísmica, lo que ustedes nunca Y van a sí es tener, cierto, lo ¿eh? siento. Nosotros Amigos, teníamos una como casa de esa pueden ver aquí en mi fin, en El bueno, voy a Salvador, sentarme que un esa ratito. básicamente era bastante Bueno, así ya. de barro, se le Como puede pueden decir, ver, ¿no? yo siempre paso acompañada de mis seres queridos. Todas las Y como casas pueden ver, allá está mi yegua. Ya está mi todas las yegua, casas allá está, como pueden de ver, al ladrillo, joven toro. no todas, ¿no? Pero Que ya muchas nos casas de ladrillo divorciamos, se nos cayeron y casamos, pero ya nos la de divorciamos. Él nosotros se fue portó una muy de las mal pocas conmigo. Y allá tengo que mi chacra quedó. también. Y la verdad yo pensé Chacra, que dije que es mi baño. cuando bueno, nosotros Han llegado al empezamos que final se de iba a caer. video. Que, Espero que les haya gustado miren. mi room tour.
Room Tour, muy baby. Muy insuperable, amigos. Como pueden ver, estoy sentada en mi Lamborghini y voy a ir en busca de leña para ir a cocinar y, como saben, tengo mi casco. Como saben, amigos, a mí me gusta tragar mucho y como, bueno, necesito leña para tragar porque si no, pues ¿cómo voy a cocinar? Así que yo no tengo gas. Nos vemos, no olviden suscribirse al canal y síganme en mis redes sociales, en Facebook. Sí, no, muy graciosa ella, la verdad me gusta cómo ella improvisa en el momento. Pero lo que les decía del sismo, de esas casas, la de nosotros no se cayó. La de nosotros no se cayó y también era bastante parecida a la de ella. Es bien impresionante cómo eso pasa, de que las estructuras son más débiles, pero cuando se trata de sismos, de terremotos, todavía se quedan ahí, no caen. Pero bueno, vamos a chequearle ahora a ella su cuenta en Social Blade. Bueno, como pueden ver aquí, básicamente se fijan en esta parte de aquí. Esto es del 19 de julio hasta hoy, 1 de agosto. Chequéense eso, ¿eh? El día que más suscriptores agarró fue hace como 2 semanas. 29 mil suscriptores, señores, en un día. A nosotros nos tarda años llegar a esa cantidad. Y ella en un día, señores. ¡Wow! Esta muchacha creo que al final de año va a llegar a sus 10 millones si esto sigue así, ¿eh? Pero chequen, solo hoy ha llegado a 22 millones. Y se ve que como que en los fines de semana es cuando más hace. Wow. So, chequense esto. Bueno, aquí es donde viene lo interesante para muchos de los que creamos contenido. Lo que sí les digo es de que canales pequeños, bueno, en sí la mentalidad que uno tiene que tener como creador de contenido es de que, pues básicamente no pensar en estos números porque pues se va a frustrar uno, ¿me entienden? Se va a frustrar, no a todos nos pasa de que en un día, bueno, en unos cuantos meses llegamos a 1 millón de suscriptores, no es realista, pero sí pasa. ¿Qué les digo? Si nos concentramos en crear contenido y no nos importa que vamos a estar haciendo dineros, vamos a disfrutar más. Siento yo que nosotros tenemos que hacer los contenidos porque nos gusta hacer el contenido, no porque queremos ganar dinero. Claro, el dinero está bien y se aprecia porque uno se puede hacer más independiente y si pues YouTube le está pagando a uno, pues uno puede crear más contenido, tiene más tiempo para crear contenido, pero estar trabajando y estar creando contenido al mismo tiempo es un poco difícil. Así que bueno, lo voy a llevar para que este video no sea tan largo. Si se fijan aquí, dice estimado una, ¿cómo se dice? Una, la entrada de dinero que ella tiene por YouTube es un estimado de 3 mil, casi 4 mil dólares a 62 mil, casi 63 mil dólares, ¿ok? So de 4 a 63, más o menos. Por videos que he visto de otros YouTubers que ya tienen bastantes suscriptores y básicamente quieren decir si esto es realista lo que dice Social Blade, basado en esos videos que he visto, como les digo, nosotros no estamos en esa condición. Latino City todavía no está en esos números. Pero basado en lo que ellos dicen, dicen de que lo que dice Social Blade, básicamente de que el número máximo no es realista. Por ejemplo, esta muchacha dice que ella puede ganar hasta 62 mil dólares. No es realista según ellos y tampoco es realista el 3 mil, casi 4 mil dólares. ¿Okay? Pero lo que sí dicen que anda casi en la mitad, ¿ok? O en la mitad, o quizás un 10%, 15% menos. ¿Ok? So, para darles una idea, aquí dice 62 mil, bueno, casi 63 mil. So, ¿cuánto es la mitad de 63 mil? Que es 31 mil dólares, la mitad. Quitémosle unos 10 mil dólares más, 20 mil dólares, señores. Al mes, nada del año, al mes. ¿Ok? La verdad es de mirar a esta muchacha, voy a seguir viendo sus videos.
y tratar de aprender un poco. Nosotros con Ulises, básicamente, lo que queremos es, pues, hacer nuestros videos bien orgánicos, bien, no falsos. No queremos exagerar, no queremos mentirles a ustedes, sino que todo lo que ven en nuestro contenido hasta ahora es bastante, pues, natural, ¿no? No estamos ni poniéndole, ni agregando, ni exagerando, ni nada. Primero Dios, nos quedemos así. Le digo a Ulises de que, pues, que no exageremos y que, pues, siempre nos mantengamos bien naturales y ser lo que somos, porque obviamente paga, ¿no? Y sí, hay muchos youtubers que exageran y tal vez mienten o hacen bromas, y tal vez no son bromas porque ya todos están de acuerdo. Pero yo siento que bastante es entretenido, es siempre entretenido, aunque no sea de verdad. Así es que, bueno, cada quien hace con su canal de YouTube lo que los quieran. Nosotros, esa es nuestra forma de ver. Básicamente, eso era todo lo que le queríamos decir, amigos. La verdad, estamos bien impresionados aquí en Latino Chile por lo que ha logrado esta muchacha. La verdad que se ve que ella no tiene ningún problema, para actuar, para interactuar con la cámara. Así es que, bueno, vamos a seguir viendo estos videos aquí en Latino City. Tal vez podemos aprender algo. Y pues, si ustedes pueden ver su canal, ahí está Nancy Rizol. Si no han escuchado de ella, pues chequéenla. Y pues, eso es básicamente todo. Cuídense. Los apreciamos mucho como suscriptores. Ustedes ya saben eso. Suscríbanse si no lo han hecho. Bien importante. Denle clic a la campanita. Denle like a este video y comenten qué les gustaría a ustedes que nosotros comentáramos. Quisiéramos una reacción. Les agradecemos a todos los hermanos peruanos que nos están ahí siempre viendo. Hay un video ahí que está bastante popular ahí con los hermanos peruanos. Así que saludos a todos ellos. Gracias por estar viendo nuestros videos. Así es que, bueno, somos Latino City. Este es el primer video que vamos a subir en este mes. Y primero Dios, vamos a estar subiendo videos todos los días, alguna clase de vlog o lo que sea. Así es que cuídense, pasen feliz día, noche, a cualquier hora que nos estén viendo ahí. Esto es Latino City, mi nombre es Mauricio y nos vemos la próxima. Ok, cuídense.